наче повний голос сону, наче зібрана ріка, так найлине к небес трону з нашої груди пісь грімка. Твому серцю спаси нас, все складає Oh, Dios, Dios, Dios.
Дремлянся тохо апостола Павла читання.
Hermanos, justificados entonces por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce la constancia. La constancia, la virtud probada, la esperanza. Y la esperanza no quedará defraudada, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentra alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor. Pero la prueba que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por él de la ira de Dios. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Yes.
pensará por el primero y menospreciará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo, no se inquieten por su vida pensando qué van a comer, ni por su cuerpo pensando con qué se van a vestir. ¿Acaso no vale más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Miren los pájaros del cielo, ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿Acaso ustedes no valen mucho más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba de los campos que hoy existe y mañana será echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Entonces no se inquieten diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Quienes van detrás de estas cosas son los paganos. El Padre que está en el cielo sabe muy bien que ustedes las necesitan. Busquen primero el reino y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. San Pablo inicia hoy el texto de nuestra reflexión
vivimos en la certeza de la fe. ¿Qué es tener certeza de algo? Es porque realmente confiamos y creemos que es así. Es lo opuesto a lo que está viviendo la realidad social hoy, nuestra realidad mundial. No vivimos en ninguna certeza porque no sabemos qué va a pasar. ¿Y esto qué genera? Angustia, sensación de encierro. Nos volvemos un poco nerviosos, insensibles, falta de paciencia y a veces hasta incluso con los que no deben. Por eso es importante volver a la certeza en la fe. Porque esta certeza se afianza justamente en los momentos de pruebas. Ahí es donde uno pone a prueba cuánta certeza tiene y cómo confía en Dios. Así, la tribulación se vuelve oportunidad, o el momento de dificultad se vuelve oportunidad para crecer. Y uno se vuelve constante en esa lucha. Yo voy a lograrlo, voy a conseguir lo que quiero, me lo propuse y así va a ser. Al descubrir que yo soy una persona constante y cómo hacer esto, me vuelvo una persona que se acostumbra. Y la costumbre buena es una virtud. Y esta virtud es la que va a fomentar y a sostener el horizonte de la esperanza. Así que vamos por buen camino. Seguimos constantes, perseverantes, con la mirada puesta en Dios, para seguir practicando nuestras virtudes. Ya tenemos nuevamente la esperanza como la llegada de lo que se espera. Que uno tiene esperanza de que esto cambie, de que esto mejore, de que esto se ponga bien. Mientras uno tiene esa esperanza, va a suceder. Cuando la pierde, perdemos la oportunidad de que suceda. Fíjate en lo que miras, pues lo que ves es lo que dejas entrar a tu persona. Ya sea programas de televisión, ya sea películas, ya sea lo que hace parte de nuestro cotidiano, por los ojos entra a la persona misma. Por eso dice que el ojo es la lámpara del cuerpo. Entonces hay que dejar entrar siempre luz para que nosotros estemos iluminados. Purificar los gustos y los programas y las cosas que miramos. Así cuidamos nuestra luz interior. Las prioridades de tu vida, ¿cuáles son? Tenemos tiempo. El tiempo es precioso, el tiempo es oro, dicen. Mientras estamos vivos tenemos tiempo, así que hay que aprovecharlo. Como dice el evangelista, ¿cuánto crees que vivirás? ¿Cuánto tiempo puedes añadirle a tu vida? Más del que Dios te dé. Aprovecha el tiempo presente. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿En qué estructuras tu escala de valores y prioridades? Dios dice que lo primero es el reino. ¿Dónde tienes tú el reino en tu escalafón? ¿Dónde has puesto el reino de Dios como tu prioridad? ¿En qué posición está? Busca el reino de Dios. Buscar es un verbo que significa hacer lo necesario para encontrar o hallar a una persona o a una cosa. Hay que buscar el reino de Dios. ¿Dónde está? ¿Cómo lo encuentro? ¿Cuál es tu cielo? ¿Qué crees tú que hace parte de tu cielo? ¿Cómo te lo imaginas al cielo? Eso es lo que hay que buscar. El cielo, el reino de Dios. ¿Quién es tu cielo? ¿Qué es tu cielo o parte de él? Eso hay que buscar. El resto viene por añadidura, viene junto. Todo. Pero si sería tan fácil, no habría tantas complicaciones. Nadie dijo que sea fácil, pero ese es el desafío. Hoy hay que intentarlo. Que el saludo, la palabra, el gesto, la mirada, tu opinión, todo lo que tengas para hacer, sea un constante buscar el reino. Así tienes viva tu esperanza de alcanzarlo. Y no es necesario morirse para ir al cielo. Lo puedes hacer aquí y ahora.
el tiempo es hoy. Vuelvo a desearles a los papás un feliz día, que Dios los bendiga y a todos un buen domingo. Slava Jesús Cristo. Con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, digamos al Señor. Señor omnipotente Dios de nuestros padres, te rogamos, escúchanos y ten piedad de nosotros. Yeah.
Arcibiskupa Поборинского блаженнейшего патриарха нашего Святослава, за Болевого епископа нашего Карлена Илеве, священный лязко, силу нашей чер, и всех вас, православных христиан, хай помяне Господь Богу Царству и Своим, завжди ныне поушат час и на веки вишни. Oh,
Oh, Господи,
наших и миру на світу, Господа, проси. Admíteme hoy, hijo de Dios, a tu sagrada cena.
porque no revelaré el misterio a tus enemigos y no te daré un beso como Judas, sino como malhechor te confieso y te ruego. Acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí, soberano, cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí, santo, cuando estés en tu reino. Señor, que la recepción de este santo sacramento no sea para juicio o condenación mía, sino para la sanación del alma y del cuerpo. Señor, ten misericordia de mi pecador. Señor, purifícame de mis pecados y ten piedad de mí. Innumerables veces pequé, perdóname, Señor. Si strachom Bože mi viruju prestupić, blagoslovenim dojde mi ja Gospodje, bo Gospod tvoja vjevstana. Thank you.
Церкви Твоєї охорони, особи те, що роблять красу дому Твого, ти їх прослав божественною силою Твоєю, і не залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світовий Твоєму дарові, Церква Твоїм єреям, Тобою бережемо народові нашому правлінням і силуням Твоїм, бо всяке добре давання і всяке звершення на Висоте Єсус, коли від Тебе оча світла, і Тобі славу і подяку і поклін заселаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині Божа час і навіки вічні. Святий Боже, святий
святое Тройці помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий завітря і сили немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні, амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. De nosotros.
misericordia al reino de los cielos y el perdón de todos sus pecados. Hola. Oh.
principal a Heidi. Muchas gracias por haber participado en ese oficio para los difuntos, sobre todo por nuestros padres fallecidos. Y ahora vamos a recordar todos nuestros padres vivos, los que todavía nos acompañan y están entre nosotros. Y vamos a cantarles Nohi Vahilita, muchos años de vida, sobre todo a nuestro amado y querido obispo, Monseñor Daniel, que es el padre para todos nosotros, para los sacerdotes, para ustedes, los fieles. Es el padre de nuestra eparquía. Que Dios le conceda muchos años de vida, que le ilumine, que le dé fuerzas, que le sostenga en este camino de su ministerio y de su pastoral, para que le dé todas las gracias necesarias para poder dignamente desempeñar este oficio del obispo y de gran pastor aquí entre nosotros. Pero sobre todo, que Dios le bendiga en esta vocación paternal, que es el padre de todos nosotros, y a todos los padres de ustedes, los que tengan presente en su memoria. Deseamos Nohi y Plahi Lita. No hay alita. Слава Иисусу Христу!